violencia necesaria, también hay un tumulto de problemas, pues hay que enfrentarlos con leyes, y para eso estamos aquí nosotros. Pero también, si bien es cierto el cuestionamiento que tú presentas, sí es importante que los diputados tengamos responsabilidad en ese sentido, ¿no? De que no nomás es presentar en el pleno la iniciativa, sino que convertirla en ley. Yo siempre he dicho, inclusive ustedes pueden constatarlo, yo soy quizás el diputado, o no quizás el diputado que ha agarrado menos la tribuna, precisamente porque yo soy muy respetuoso de ella. O sea, la tribuna es donde tú vas a presentar, vas a convertir una reforma, un acuerdo, una iniciativa en ley. Entonces, la iniciativa es cumplir con todo el proceso legislativo hasta llegar a la publicación. Y yo siempre, no por hablar de yo, sino siempre ha sido mi interés y mi compromiso de que una iniciativa tiene que ser aquella que sea de vanguardia, ¿no? Algo que digas tú que tenga un carácter, inclusive como el caso que sacamos en la María, que es única en el país, es de vanguardia nacional, y que se convirtió en ley, que cumplimos. A mí me llevó nueve meses cabildear esa ley, pero yo, como es un sentido noble, la quise sacar por unanimidad con los 25 diputados de las 7 fuerzas políticas que estamos aquí en el Congreso. Y también en coordinación con el Poder Ejecutivo, que también interviene en una iniciativa. Y todo salió bien, afortunadamente, y se convirtió en una buena nación. Entonces, ahorita los temas que traemos son similares. Sí, tú debes de saber que el problema de que es muy engorroso la situación de adoptar un infante es a nivel nacional. Yo veo que en cualquier parte de México hay adelanto en otros estados, que es lo que ahorita me están investigando. Pero casi es una iniciativa de vanguardia, ¿no? Entonces, pues por ahí vamos, y entiendo tu pregunta, tan entiendo que mi participación así ha sido.